Good evening, Facebook friends and family, ICF friends and family. Buenas tardes, familia y amigos de ICF. Thank you for tuning in tonight. Gracias por conectarte hoy. Before we go into our Bible study tonight, I want to make just a few announcements. Y antes de continuar con nuestro estudio de la Biblia, quiero hacer unos pocos anuncios. As always, if you have any prayer requests, please drop those in the comment section. Como siempre, si tienes una petición, por favor, escríbelo en los comentarios. And remember just a couple of things. Y acuérdate de unos de estos anuncios. Don't forget our 24-hour prayer chain kicking off this Sunday, June 14th at 7 p.m. No se te olvide nuestra cadena de oración que va a empezar el domingo 14 a las 7 de la noche. Until Monday, June 15 at 7. Y la cadena de oración va a ser hasta el lunes a las 7 de la noche. Please sign up on the link that will be provided in our comments section. Por favor, regístrate, lo vamos a poner en nuestros comentarios. Remember that this is a prayer chain that begins and kicks off the 14th, but it will be going on after that as well. Y acuérdate que esta cadena de oración va a empezar el 14 el domingo, pero va a continuar. And we would like everyone to sign up for 2-hour blocks to pray here at the church. Y nos gustaría que te registraras para que vinieras a orar por 2 horas aquí en la iglesia. Amen. So follow that link and sign up tonight if you haven't already. Así que por favor, regístrate si no lo has hecho aún. Remember, our comeback services kick off Sunday, June 28th. Acuérdate que vamos a tener nuestros servicios volviendo aquí a la iglesia, junio 28. We are so excited and we cannot wait to see you. Estamos muy emocionados y queremos verte. We will get the times for each service out to you as soon as possible. Les vamos a dar el tiempo, la hora en la cual va a empezar el servicio lo más pronto que podamos. But mark the date, highlight it, do whatever you have to do. Our comeback services are Sunday, June 28th. Pero marca en tu calendario lo que sea que tengas que hacer para acordarte que nuestros servicios para volver aquí a la iglesia va a ser junio 28. So we will see you then. Así que te vamos a ver. Amen. Let's go to the word of the Lord. Vamos a la palabra del Señor. And before we do that, as you're grabbing your Bibles, let's say one quick word of prayer. Y antes de hacer esto, que tú vas a traer tu Biblia, oremos. Amen. Lord, we thank you for this time, God. We pray, Lord, that you would anoint, Lord, your word, that your word would do what it's been sent to do, God. Lord, that it would take root in the hearts of each hearer, Lord. I pray, God, that we wouldn't just be hearers, that we would be doers, Lord. I pray, God, that your word would minister grace, God, to each one that's listening right now and in the future, God. I pray, Lord, a covering over our congregation as well, those that are listening. I pray, Lord, for each one that's listening right now and pray a covering over them as well, God. Teach us, Lord, to live according to your word, God. In your name we pray. Amen. 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 So if you have your Bibles, Proverbs 4:23. Abre tu Biblia en Proverbios 4:23. Amen. I'm going to be reading from the KJV, but you might have a different translation in front of you. Voy a leer de la versión de la Reina Valera. Quizá tú tienes otra versión. And in the very beginning of this Bible study, we are going to be learning some Hebrew words. So get ready to take notes if you can. Y al principio de este estudio vamos a hablar de las palabras hebreas. Así que si tú quieres escribir, tomar notas, puedes hacerlo. Amen. So your Bible, your notepad, your pen, your iPad, whatever it is that you're taking notes on, go ahead and get that all out. Tu Biblia, tu cuaderno, tu esfero, o tu iPad, lo que sea que necesites para tomar notas. As you know, we are in the middle of a series right now, The Issues of Life. Como tú sabes, estamos hablando de las series de El Mana la Vida. Issues of the Heart. Los problemas del corazón. Bishop preached a great message on Sunday about the heart. El obispo habló de un mensaje muy poderoso acerca del corazón. So today we're going to delve a little bit deeper. Así que hoy vamos a ir más profundamente. Amen. So our foundational verse here that we're going from is Proverbs 4:23. Y el versículo de esta fundación va a ser Proverbios 4:23. And let's read it one more time together. It would be good to memorize this verse during this time as well. Leámoslo una vez más, sería muy bueno que no lo aprendiéramos. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. All right, so your heart in Hebrew
is pronounced lev. Say it with me, lev. El corazón en la palabra hebreo se usa la palabra lev. Dilo conmigo, lev. Okay, so the definition there of lev, heart, is the inner man, the mind, the will, the heart, the understanding. Y la palabra lev, corazón, el significado es el hombre interior, la mente, la voluntad, el corazón, el entendimiento. Amen. And it's also defined as the seat of appetites, emotions, and passions, and courage. Y también se define como el centro de nuestros apetitos, el centro de nuestras emociones, pasiones, y nuestro valor. Okay, so the seat of our appetites, the seat of our emotions and passions, the seat of our courage. El centro de nuestros apetitos, nuestras emociones, nuestras pasiones, y nuestro valor. Okay, and out of it are the issues, so that's a phrase there, okay? Go ahead. Y hay esta frase que dice, porque de él mana la vida. And so the Hebrew would be totsaf. Y la palabra para esa frase en el hebreo es tosa. So say it with me, totsaf. Dilo conmigo, tosa. Okay, and the definition there in Hebrew is the outgoing, the border, a going out, an extremity, an end, a source. La definición es extrovertido, el borde, la frontera. La fuente, la causa. The totsaf. El tosa. Same word is used in Hebrew, the totsaf, in Psalm 68 and 20. Y esta misma palabra, tosa, se usa en Salmo 68, 20. Amen. And it says in Psalm 68 and 20, and if you want to go there in your Bibles, you certainly should. He that is our God is the God of salvation, and unto God the Lord belong the issues from death. Y el versículo dice, Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Amen. Let's move on to Matthew 15, 18 through 19. Vamos a ir a Mateo 15, 18 al 19. Let's learn a little bit of Greek, shall we? Aprendamos un poquito más de hebreo. But first, let's read the verses 18 and 19. But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Okay, and in verse 18, the Greek for proceed is, say it with me, ekporuimai. Y en el hebreo, esta frase que dice que sale de la boca, se dice ekporuimai. Ekporuimai. Ekparuemai. We're learning lots of words, aren't we? Estamos aprendiendo varias palabras hoy. So the definition there is to go forth, to go out, to depart. La definición es salir, irse, partir. All right, so we see that our heart is the center, the seat of our appetites, our emotions, and so out of those things are coming our actions, right? Y vemos que el corazón es el centro. Es el centro de todo, y de eso están saliendo estas emociones, de nuestro corazón. We're going to lay a foundation tonight to understand what comes out of our hearts, the root of things, the heart of the matter, right? Y vamos a poner una fundación para saber cuál es la raíz de lo que está saliendo del corazón. Life can be hard on our heart. La vida puede ser difícil en nuestro corazón. The world is full of outside influences that have power to disrupt the rhythm of our hearts. El mundo está lleno de influencias de afuera que tienen el poder de interrumpir el ritmo del corazón. And over time, we tend to develop habits that slowly erode our heart's sensitivity. Y conforme pasa el tiempo, estamos desarrollando hábitos que lentamente deterioran la sensibilidad de nuestro corazón. Remember, things are flowing out of our hearts, our emotions, our appetites, our desires. That's all flowing from the heart. Acuérdate que cosas están fluyendo de nuestro corazón, deseos, emociones, están fluyendo de nuestro corazón. So diligence to our heart is very important. Y ser diligente con nuestro corazón, guardar nuestro corazón es muy importante.
And if left alone, these heart attackers will linger for a lifetime and do incredible damage. Y si dejamos a nuestro corazón solo, no le ponemos atención, estos atacadores que vienen a nuestro corazón se van a quedar y van a hacer un gran daño de por vida. Diligence to our hearts and what comes out of it are often interrupted. La diligencia a nuestro corazón y lo que sale de nuestro corazón siempre ha sido interrumpido. Or ignored. O es ignorado. Because we are more or less not diligent to keep our hearts in check. Porque no somos diligentes en mantener nuestro corazón o revisar nuestro corazón, examinar nuestro corazón. We're great at acting. Somos muy buenos al actuar. We're good at doing. Somos buenos en hacer las cosas. But we've got to start getting good at being. Pero nos tenemos que ser mejor en ser, siendo. So what are we in our hearts? Pero que estamos siendo en nuestros corazones. And what you are truly in your heart will flow out of you. Y lo que estás siendo verdaderamente en tu corazón, eso va a fluir afuera de ti. So Raymond Woodward has talked about this and done different lessons. And one thing he said that I thought was so good was the reason that we rarely stop to monitor our hearts is because it was never encouraged. Y Raymond Woodward es una persona que siempre está hablando de esto. Y algo muy importante que él dijo que es que la razón por la cual nosotros no monitoreamos nuestros corazones es porque nunca nos motivaron a hacerlo. As children, we're taught instead to monitor our behavior. Como niños nos enseñaron que en vez de monitorear nuestro corazón, debemos de monitorear nuestro comportamiento. So the behavior is going before the being. Así que el comportamiento está antes de cómo nosotros somos. If we behave properly, good things will happen. Si nos comportamos de una manera correcta, cosas buenas van a pasar. Regardless of what's going on in our hearts. A pesar de lo que está pasando en nuestros corazones. But we know that that's not really true, is it? Pero sabemos que eso no es verdad. There's something that's been put in front of our being, and that's our behavior, and that's what's being addressed instead of the heart. Hay algo que está enfrente de nosotros y es nuestro comportamiento, y eso es lo que estamos lidiando en vez de lidiar con nuestro corazón. So we find ourselves pretending all the time. Así que estamos pretendiendo todo el tiempo. And ignoring the truth of the heart of the matter. Y estamos ignorando lo que verdaderamente está pasando. And eventually unresolved heart issues will work their way to the surface. Y eventualmente los verdaderos problemas que están pasando van a salir a la superficie. You'll find it in your actions. Lo vas a ver en tus acciones. Your character. Tu carácter. Your relationships. Tus relaciones. If your heart goes unchecked or unmonitored. Si tu corazón no se revisa, no se monitorea. Things will get worse. Las cosas se van a poner peor. And you will no longer be able to contain it with carefully managed behavior or words. Y ya no lo vas a poder manejar con un comportamiento cuidadoso, con palabras de cuidado. Maybe during this time you've been having some fits of rage yourself. Quizá durante este tiempo has tenido un poquito de ira. Maybe you're a little bit more teary-eyed than you used to be. Quizá ahora tienes más llanto antes que antes. Maybe you're feeling more depression at this time or frustration at this time than you were before. Quizá en este tiempo te sientes más deprimido o tienes más frustración que antes. And many times these types of things are symptoms of what is a heart or inner struggle. Y muchas cosas, estas cosas son síntomas de lo que estamos pasando, de lo que estamos sufriendo. We become concerned with the action and not so much with the heart. Nos preocupamos más con la acción y no tanto en nuestro corazón. There's an issue with that. Y hay un problema con esto. The problem is when we suppress. El problema es que cuando nosotros metemos esto, lo ignoramos. When we stuff our emotions down. Cuando ponemos nuestras emociones, las metemos muy adentro. Okay, we begin to develop physical symptoms. Empezamos a tener síntomas físicos. Here's some examples. Y estos son unos ejemplos. Unforgiveness. La falta del perdón, no perdonar. If left unaddressed and unchecked, unforgiveness can start to manifest physically in our bodies. Si no lo examinamos, si no lo controlamos, esto se va a empezar a mostrar físicamente en nuestros cuerpos.
How? ¿Y cómo se ve? Increased risk of depression. Se incrementa el riesgo de la depresión. Heart disease. Enfermedades al corazón. Diabetes. Diabetes. Okay, but forgiveness can calm your stress level. It can improve your health. Literally, it's been proven. Pero el perdón, sin embargo, puede calmar tu estrés y te puede dar mejor salud, y esto se ha probado. Let's move on to guilt. Ahora la que sigue es la culpa. What are some physical symptoms of guilt if not addressed? ¿Cuáles son los síntomas físicos de la culpa si no estamos lidiando con la culpa? Some symptoms include insomnia or trouble sleeping. Algunos síntomas es insomnia o problemas al dormir. An upset stomach or nausea. Dolor de estómago, náusea. Severe stomach pain. Un dolor muy fuerte en el estómago. Muscle tension. Tensión en los músculos. Head pain. Dolor de cabeza. Tearfulness. Llanto. Okay, let's move on to greed. What are some physical symptoms of greed? ¿Y cuáles son los síntomas físicos de la codicia? They can include anxiety. Puede dar ansiedad. Depression. Depresión. Anger. Ira. Insomnia or lack of sleep. No pueden dormir. Moodiness. Cambio de humor. Fatigue. Fatiga. Alcohol abuse. El uso del alcohol. Eating disorders. Comiendo de una manera desordenada. Feeling drained or run down. Te sientes exhausto, decaído. What are some physical symptoms of irritability if left unchecked? ¿Y cuáles son los síntomas físicos de la ira si no la estamos examinando? Or excuse me, anger. Los síntomas de la ira. We can become highly irritable. Nos volvemos irritables. Lose our energy. Perdemos nuestra energía. Constant feelings of hopelessness. Nos sentimos desesperación. Thoughts of self-harm or suicide. Tenemos pensamientos de lastimarnos a nosotros mismos o de suicidio. What are some physical symptoms of jealousy? ¿Cuáles son los síntomas físicos de los celos? Outward anger towards someone. Una ira hacia otra persona. Resentment. Resentimiento. Difficulty feeling happy. Tenemos dificultad en sentirnos felices. Feelings of dislike towards a person when they receive something that you wanted. Sentimientos que no nos gusta a una persona cuando ellos reciben algo que tú querías. Deep sadness or feelings of distance when thinking about a partner, friend, or loved one. Tristeza, profunda tristeza, una distancia cuando estás pensando en tu compañero, tu amigo, un ser querido. See, what's happening is the behavior, the physical symptoms, they can be traced to what are ultimately heart issues. Y estos síntomas, estos se pueden ver en nuestros problemas de nuestro corazón. Our emotions, if left unchecked, can take place and manifest themselves in our physical bodies. Nuestras emociones, si no las controlamos, si no las monitoreamos, se pueden ver en nuestros cuerpos. Other physical symptoms of our emotions, if left unchecked, can include things like fatigue, dizziness, memory problems. Y otros síntomas que tenemos si no examinamos o controlamos nuestras emociones es la fatiga, el mareo, problemas con la memoria. Weakness or numbness. Debilidad, adormecimiento. Trouble breathing. Problemas respiratorios. Shortness of breath. Dificultad para respirar. A stuck feeling or lump in the throat. Un sentimiento que algo está atorado o que tenemos un nudo en la garganta. And like Bishop mentioned on Sunday, changes in our vision. Y como dijo el obispo en el domingo, cambios en nuestra visión. And even our hearing. Y hasta al escuchar tenemos cambios. Okay, so we have our behavior, we have the physical symptoms, and again, it's all being traced back to the heart issues. Y tenemos nuestro comportamiento y los síntomas físicos, y todo esto viene a los problemas de nuestro corazón. And the reason why I'm taking some time and really laying this out and laying a foundation is because there are some things that we need to unlearn. Y la razón por la cual yo estoy tomando tiempo para explicar esto y estoy poniendo esta fundación es porque hay algunas cosas que tenemos que aprender. You know, some people that say things like, oh, I just did it, I didn't think about it or feel anything. Como esas personas que dicen, oh, yo lo hice, ni siquiera pensé que lo que estaba haciendo, solo lo hice. That's not true. Eso no es verdad. We did feel something. Sí sentimos algo. A thought did pass by. Un pensamiento pasó por nuestra mente. We skipped a step and we just did something anyway. Pero nosotros saltamos ese paso
hicimos algo. So here we are, we need to rework this area of our lives. Por eso estamos aquí, tenemos que volver a trabajar en estas áreas de nuestra vida. One area that we need some reworking is in our lips, in our mouths, the way we say things. Y en una área en la cual tenemos que trabajar es nuestra boca, en la manera en que decimos cosas, lo que decimos. I've heard it said like this, your mouth serves as a stethoscope to listen to your heart. Escuché a alguien que dijo que tu boca sirve como un estetoscopio para escuchar a tu corazón. Bishop mentioned this on Sunday as well, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Y también el obispo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. What is in our heart, somehow, some way, will make it out. Lo que está en nuestro corazón de una manera u otra va a salir. And heart issues can make intimacy very difficult because intimacy revolves around knowing and being known. Y los problemas de nuestro corazón hacen que la intimidad sea algo difícil de mantener porque la intimidad depende de saber y de ser y de saber que somos. And we have a God who wants to be intimate with us. He wants to know us. Y tenemos un Dios que Él quiere tener intimidad con nosotros. Él nos quiere conocer. But when we've got our walls up, or we're just simply ignoring the fact that our walls are up, it's hard to get closer to the Lord. Pero cuando tenemos paredes, o cuando ignoramos que tenemos paredes, es difícil que nos acerquemos al Señor. Let alone with our physical relationships. Y sin dejar, y sin mencionar las relaciones físicas. Relationships with our friends, relationships with our marriage, and other relationships in our family. Las relaciones con nuestros amigos, nuestra familia, nuestro matrimonio. If we're having an issue with the heart, it's going to affect all of these areas. Si tenemos un problema en nuestro corazón, va a afectar todas estas áreas. So many times we are denying. Y muchas veces negamos. Suppressing or oppressing our emotions. Reprimimos o oprimimos nuestras emociones. Because we are focused on the behavior part and not on the center issue of the heart. Porque estamos enfocados en nuestro comportamiento y no en el centro de nuestro corazón. We're angry, but we deny the anger, or we stuff it way down. Estamos enojados, tenemos ira, pero lo negamos. We wonder why we're so irritable, why we're so lethargic or depressed. Y nos preguntamos por qué estamos tan irritables, tan apáticos o tan deprimidos. When we have unforgiveness, but we deny that, and we wonder why we're having heart issues, literal heart, physical heart issues. Y no perdonamos, nos falta el perdón, y lo negamos y nos preguntamos por qué estamos teniendo problemas en nuestro corazón, verdaderamente problemas en nuestro corazón. Or we wonder why we're overdoing it on the sugar all the time. O nos preguntamos por qué es que estamos comiendo tanto azúcar. Our hearts are the seat, the center of our emotions. Nuestros corazones son el centro de nuestras emociones. So, rather than deny them, así que en vez de negarlo, it's better to embrace what we are feeling. Es mejor que aceptemos lo que estamos sintiendo. And then give it to God. Y se lo demos a Dios. Don't deny. No lo niegues. Admit what you're feeling. Admite lo que estás sintiendo. And admit it to the Lord first. Y admítelo al Señor primeramente. And in this way, the emotions will get out of the driver's seat. Y en esta, y así, cuando hacemos esto, las emociones se van a salir de la silla del conductor. So that God can get in the driver's seat of our heart. Para que el Señor pueda estar en la silla del conductor de nuestro corazón. We don't have to be emotion driven. No tenemos que ser llevados por nuestras emociones. We can be God driven. Podemos ser llevados por el Señor. So if there's some undoing that we have to do to get in that process. Así que hay algunas cosas que tenemos que quitar, cambiar en este proceso. And it's a constant daily thing. Y es algo que es constante diariamente. So keeping our hearts is a matter of diligence, commitment, and faithfulness. Así que guardar nuestro corazón es un asunto de diligencia, compromiso y fidelidad. We must be diligent. Tenemos que ser diligentes. Diligence is defined in Proverbs 4:23 as a place of confinement. Diligencia es definido en Proverbios 4:23 como un lugar de encierro. Literally like a prison or a guard or like a guard post. Es literalmente como una cárcel o una prisión de guardia. There are some things in our hearts that we need to
get in order. We need to confine. We need to guard, to lock up. Algunas cosas en nuestro corazón que tenemos que encerrar, guardar. We need to put the effort, the diligence in guarding that part of our hearts. Tenemos que poner todas nuestras fuerzas para ser diligentes, guardar, proteger esas áreas en nuestro corazón. And that's why God's got to get in the driver's seat. Y por eso es que el Señor tiene que estar en la silla del conductor. And we have to be diligent. We have to exert that diligence to get him there. Y tenemos que ser diligentes para que él pueda ser el conductor. We are either diligent to keep our hearts and our emotions. O somos diligentes para guardar nuestros corazones y nuestras emociones. Or our emotions will be diligent to keep us. O nuestras emociones van a ser diligentes para guardarnos. Saul was a great example of what a lack of diligence in our hearts can create. Saúl era un gran ejemplo de lo que pasa cuando no hay diligencia. In the tale of Three Kings, Saul is described as someone with everything today people are seeking to be. En la historia de los tres reyes, Saúl es descrito como alguien que tiene todo lo que las personas quieren ser. Empowered by the Holy Spirit. Empoderado por el Espíritu Santo. Able to do the impossible for God. Puede hacer lo imposible para Dios. A leader. Un líder. Chosen by God with power from God. Escogido por Dios con poder de Dios. He was also eaten with jealousy. Pero él también estaba comido con los celos. Filled with self-importance. Lleno con su propia importancia. And listen to this. Willing to live in spiritual darkness. Y dispuesto a vivir en la oscuridad espiritual. The book then poses a great question, and I want you to hear it tonight. Y este libro nos plantea una gran pregunta y quiero que tú la escuches hoy. What does this world need? ¿Qué es lo que este mundo necesita? Gifted men and women outwardly empowered? ¿Hombres y mujeres talentosos externamente empoderados? Or individuals who are broken, inwardly transformed? O personas que están quebrantados, internamente transformados. Outwardly empowered. Empoderados afuera. Or inwardly transformed. O internamente transformados. What are we really after? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? How can we be transformed if we are not diligent in our hearts? ¿Cómo podemos ser transformados si no somos diligentes con nuestro corazón? Transformation is a process. La transformación es un proceso. And it starts from the inside out. Y empieza de adentro hacia afuera. It starts with being honest about how we're feeling. Empieza cuando somos honestos en cómo nos estamos sintiendo. What we're feeling and why. Lo que estamos sintiendo y por qué nos sentimos así. It starts with real conversations with God about yourself. Empieza con conversaciones reales con el Señor acerca de ti. We often want to talk to God about our big plans, our purpose, our problems, our relationships. Muchas veces nosotros queremos hablar con el Señor acerca de nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros problemas, nuestras relaciones. But when do we really want to talk to God about our hearts? Pero ¿cuándo queremos hablar con el Señor acerca de nuestros corazones? When do we take an honest inventory of our hearts with the Lord? Cuando tomamos un inventario honesto de nuestro corazón con el Señor. If the verse is true, keep thy heart with all diligence. Y si este versículo es verdad, sobre toda cosa guardada. For out of it are the issues of life. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. So then it's true to say that any issue I'm facing is ultimately an issue of my heart. Y esta palabra issue que se usa en inglés significa que hay un problema. Así que cada problema que estamos enfrentando últimamente es un problema en nuestro corazón. Think about that. Piénsalo. We often want to hold everyone else hostage for how we're feeling except ourselves. Muchas veces nosotros queremos agarrar a las personas como nuestras víctimas excepto nosotros. Everyone else is wrong. Todos están equivocados. Against us, after us, affecting us. En contra de nosotros, persiguiéndonos, afectándonos. And we're never an active player, right? Y nunca somos un jugador activo. I've been there too. Yo he estado ahí también. What's the true issue here, though?
Pero el verdadero problema aquí es, are we living like a Saul? ¿Estamos viviendo como Saúl? Or a David? ¿O como David? A victim? ¿Una víctima? Or a victor? ¿O un vencedor? What is a victim? ¿Qué es una víctima? Victims are powerless. Las víctimas no tienen poder. Victims always have an excuse. Las víctimas siempre tienen una excusa. Victims have no control over their lives or feelings. Las víctimas no tienen control sobre sus vidas o sus sentimientos. Victims are at the mercy of others. Las víctimas están a la misericordia de otros. Victims can only react. Las víctimas solo pueden reaccionar. Victims are held prisoner by their circumstances. Las víctimas son prisioneros de sus circunstancias. And then if we come to believe the lie that it's okay to be angry, but we become a victim, okay? Y si creemos esa mentira, que está bien que estemos enojados, nos volvemos una víctima. Instead of a victor. En vez de ser un vencedor. But we can change that tonight. Pero podemos cambiar esto esta noche. We can become the victor. Nos podemos volver los vencedores. And not a victim. Y no la víctima. So, let's play that victim game with Saul and David. Let's see who might have won. Juguemos este juego de víctima con David y Saúl y veamos quién es el que gana. Let's turn our Bibles to 1 Samuel 15. Abramos nuestras Biblias en Primera de Samuel 15. If you have a study Bible, you probably have some headings there and you can kind of see the summary of what each chapter is about. Si tú tienes una Biblia de estudio, van a ver títulos y puedes ver más o menos sobre qué se va a tratar cada versículo, cada capítulo. We see Saul rejected as king in 1 Samuel 15. Vemos que Saúl es rechazado como rey en Primera de Samuel 15. By 1 Samuel 18, we see David's defeat of Goliath. Y en Primera de Samuel 18, vemos que David vence a Goliat. And people begin to praise him, right? Y las personas empiezan a alabarlo. And what does it do to Saul? ¿Y qué le pasa a Saúl cuando él ve esto? 1 Samuel 18:9 says, he watched David jealously from that day forward. Y dice Primera Samuel 18:9 que desde aquel día Saúl observó a David con celos. And the next day an evil spirit sent from God took control of Saul. Y al otro día un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. And he began to rave inside the palace. Y él desvariaba en medio de la casa. Rave here is used like anger, rage. Y en inglés se usa la palabra rage que es rabia, enojo. His paranoia heightens by chapter 22, and in 1 Samuel 24, we see that he's spared by David. Y vemos que ahora él tiene paranoia en el capítulo 22, y en 1 Samuel 24, él es perdonado por David. And then again in chapter 26. Y otra vez en el capítulo 26. For all his good looks, being chosen and anointed of God. Su buena apariencia y haber sido escogido por el Señor, ungido por el Señor. Saul had a streak of rebellion that surfaced long before David came around. Saúl tenía una característica de rebelión que se aparece antes de que David entrara a su vida. In 1 Samuel 13 and again in 1 Samuel 15, we see Saul offering sacrifices, but not in the name of God. En 1 Samuel 13 y otra vez en 1 Samuel 15 vemos que Saúl está ofreciendo sacrificios, pero no en el nombre de Dios. In the name of approval. Pero en el nombre de la aprobación. We see in 1 Samuel 13, verse 15, that after Samuel chides Saul and informs him that his kingdom will not continue. Y vemos en 1 Samuel 13, versículo 15, que después de que Samuel reprende a Saúl y le informa que él, su reinado ya no va a continuar, Saul numbers his men that are with him. Saúl cuenta sus hombres, los que están con él. Not just to fight. Y no solamente para pelear. But perhaps seeking the approval and seeing how many more are still with me, even though I have this condemnation from Saul or Samuel. Pero quizás él lo hizo para buscar la aprobación y saber cuántas personas todavía estaban con él después de que él recibió esa condenación. Okay. And what does Samuel tell him in verse 14? ¿Y qué es lo que le cuenta Samuel en el versículo 14? But now the kingdom shall not continue. The Lord hath sought a man after his own heart.
Y Samuel en el versículo 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. After his own heart. Conforme a su corazón. Saul knows the kingdom is departed from him in that moment. Saúl sabe que en ese momento su reinado ha partido. Ya no es de él. But because he doesn't meet his replacement immediately, he's still technically king. So he continues on in 1 Samuel 15. Pero porque él todavía no sabe o no ha conocido su reemplazo, él continúa como rey y otra vez lo vemos en 1 Samuel 15. We see that final blow to Saul's kingship. Vemos ese golpe final en el reinado de Saúl. Again, disobeying the clear commands of what God has said. And what does Samuel say again to Saul? Una vez más, él desobedece los mandamientos, lo que el Señor le está diciendo que haga. ¿Y qué es lo que le dice Samuel a Saúl? Let's read it. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. And Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord in thy words. Y entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. And here we see him admitting it himself, because I feared the people and obeyed their voice. Y aquí vemos que él está admitiendo a sí mismo, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. See, rebellion was in Saul's heart for some time. La rebelión estaba en el corazón de Saúl por algún tiempo. The emotions were stirring long before the physical became evident. Estas emociones ya habían sido estimuladas antes de que la evidencia física ya se pudiera ver. Was he a victim? ¿Él era una víctima? Powerless to change? ¿No tenía poder para cambiar? Was he really at the mercy of others? ¿Estaba verdaderamente a la misericordia de otros? Held prisoner by his circumstances? ¿Era prisionero de sus circunstancias? Depends on who you ask. Depende a quién le preguntas. For Saul, we see in both instances that he held himself at the mercy of people's opinions and approval. En Saúl vemos que en las dos ocasiones él se puso prisionero a la misericordia de las personas y a las opiniones de las otras personas. We see when the people are singing in 1 Samuel 18 that Saul has slain his thousands and David his ten thousands. Vemos que las personas empezaron a cantar en 1 Samuel 18, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. And Saul was very wroth or angry, right? Y Saúl estaba muy enojado. And this saying displeased him. Y esto lo afectó. And he said, they have ascribed unto David 10,000s, and to me they have ascribed but thousands. Y dijo, a David dieron 10,000s, y a mí miles. No le falta más que el reino. And what can we have more but the kingdom? Y no le falta más que el reino. What can he have more but the kingdom? No le falta más a él que el reino. Notice how the focus is on others. Date cuenta de cómo el enfoque está en otras personas. His approval from others or lack thereof. La aprobación de otras personas o la falta de aprobación. Although we cannot be sure of how Saul looked. Y aunque no estamos seguros de cómo se veía Saúl. We know that his countenance changed after this sudden change in favor from the people between him and David. Sabemos que su semblante cambió de una manera repentina cuando las personas empezaron a tener favor a David. And I wonder in my own imagination
if he developed some kind of twitch every time David's name was mentioned. Y yo me pregunto en mi propia imaginación si él desarrolló algún tipo de reacción cuando decían el nombre de David. I wonder if when he was throwing that javelin towards David, his heart was racing. Yo me pregunto si cuando él lanzó esa jabalina hacia David, si su corazón estaba acelerado. I wonder if he had that anxiety and that insomnia at night. Yo me pregunto si él tenía esa ansiedad y esa insomnia en las noches. Not only knowing the kingdom is departed from him, but this David is so promising. No solamente el saber que este reinado ya no es de él, sino que David está alguien tan prometedor. And there we see the physical symptoms of what was an inward condition to begin with. Y empezamos a ver esos síntomas físicos que estaban adentro. In some way, in some form, I can guarantee they took a toll on Saul. De una manera u otra podemos ver que le tomaron, cobraron un precio a Saúl. Ultimately, he was afraid of David. Al final, él temía a David. When we are not diligent to keep our hearts. Cuando no somos diligentes para guardar nuestro corazón. No matter if we are called to a high place like Saul. No importa si hemos sido llamados a un lugar alto como Saúl. We can be sure that we will lose out with God. Podemos estar seguros que vamos a perder con el Señor. Vamos a perder esa oportunidad con el Señor. We can have all the good looks, all the talent, all the skill. Podemos tener buena apariencia, todos los talentos, todas las habilidades. We can even have all the anointing, so to speak. Y por decir, podemos tener toda la unción. And yet come up severely lacking before God. Y aún así, estar severamente insuficientes ante el Señor. We must be diligent to keep the issues of our heart under subjection to God. Tenemos que ser diligentes para guardar estos problemas, lidiar con estos problemas de nuestro corazón y estar bajo el sometimiento del Señor. Remember that diligence, it's that guarding, that keeping in prison. We're constantly trying to keep the issues of our heart under subjection to God. Y acuérdate que la diligencia es mantener, guardar, poner en prisión estos problemas de nuestro corazón ante el Señor. It's not suppressing, it's not denying, it's keeping it under subjection to the Lord. No los estamos reprimiendo, ignorando, los estamos poniendo en el sometimiento con el Señor. Remember what I said, getting off the driver's seat with the emotions and getting God there. Acuérdate lo que dije, que ya no estamos dejando que las emociones sean el conductor, pero dejar que Dios sea nuestro conductor. We see another picture in David. Y vemos otra imagen en David. When he is anointed as king, he is an unlikely choice. Cuando vemos que él es ungido como rey, él no es una opción muy probable. Left out tending sheep. Lo dejaron atendiendo a las ovejas. He, unlike Saul, is not really chosen for his stature or looks, so to say. Él no fue escogido como David, como Saúl fue escogido por su estatura, como él se veía, su apariencia. But for what? The inward heart. Pero él fue escogido por lo interior de su corazón. What does 1 Samuel 16:7 say? But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. Y Primera de Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. But the Lord looketh on the heart. Pero Jehová mira el corazón. David's anointing doesn't lead to a throne immediately. We know this. La unción de David no lo lleva al trono inmediatamente. There are some tumultuous chapters in 1 Samuel where David is literally running for his life from Saul. Hay unos capítulos tumultuosos en los cuales David está huyendo por su vida. One of those things is in 1 Samuel 24
3 through 20. Y una de estas cosas las vemos en Primera de Samuel 24, del 3 al 20. Okay, and we're not going to read the entire thing. You can read some of that on your own time, but we're going to just highlight a couple of things here, okay? In verse 5. No vamos a leer toda la escritura, solamente vamos a hablar acerca de unos versículos. Tú lo puedes leer en tu propio tiempo, pero en el versículo 5. It says, it came to pass afterward that David's heart smote him. Después de eso se turbó el corazón de David. Because he had cut off Saul's skirt. Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. What does it say in verse 6? And he said unto his men, the Lord forbid that I should do this thing unto my master. Y después, ¿qué es lo que dice en el versículo 6? Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. The Lord's anointed to stretch forth mine hand against him, seeing he is anointed of the Lord. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Amen. And if we continue to go right down the verses, we see that he talks to David, talks to Saul. Y si continuamos yendo con los versículos, vemos que David habla con Saúl. And in verse 12, he says, the Lord judge between me and thee, and the Lord avenge me of thee. Y en el versículo 12 dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti. But mine hand shall not be upon thee. Y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. As the proverb of the ancients, wickedness proceedeth from the wicked. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. But mine hand shall not be upon thee. Así que mi mano no será contra ti. Okay, in verse 15 he says again, let the Lord be judge and judge between me and thee. Y en el versículo dice, en el versículo 15 dice, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. And see and plead my cause and deliver me out of mine hand. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Deliver me out of thine hand. Y me defienda de tu mano. Okay, and then in verse 16 at the end we see that Saul lifts up his voice and he wept. Y vemos que en el versículo 16 Saúl está llorando en llanto. What does he say to David? Thou art more righteous than I, in verse 17. Y en el versículo 17 le dice que más justo eres tú que yo. For thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded thee evil. Que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Amen. And so we see here that there was a perfect opportunity right here in these verses for David to be a victim. Y vemos que en estos versículos que David tenía la oportunidad perfecta para ser una víctima. To really let Saul have it. Para dejar que Saúl lo tuviera. And we see that he almost does. Y vemos que él está a punto de hacerlo. And what does verse 5 say? His heart smote him. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 5? Su corazón se turbó. So we see here there's an about face instead of following his heart emotion. Instead of following that emotion, something in the heart made him stop. Y en vez de él seguir esa emoción en su corazón, algo en su corazón lo hizo que él parara. There was a struggle for the driver's seat there, right? Hubo un sufrimiento en quién él iba a dejar que fuera el conductor. The emotion's going to drive this encounter, or is God? La emoción te va a llevar a ese lugar, o Dios te va a llevar. And see, with Saul, everything came back to his approval, how he looked on the outside. Y con Saúl todo se veía en su aprobación, como él se veía en el exterior. Those emotions were in the driver's seat. Esas emociones eran el conductor. And so the behavior followed. Así que su comportamiento lo siguió así. But with David, there was something different about him. Pero con David había algo diferente acerca de él. He didn't seem to care much about how things looked to others, but instead how they looked to God. A él no le importaba mucho, o no le importaba cómo las personas lo veían a él, pero en vez a él le importaba cómo se veían ante el Señor. We see in these chapters that David is the victor, not the victim. En estos versículos vemos que David es el vencedor, él no es la víctima. What does he say in chapter 24? David says to Saul, the Lord judge between me and thee.
¿Y qué es lo que dice en el capítulo 24? Juzgue Jehová entre tú y yo. Not between people's opinions of me and people's opinions of you. No juzgue Jehová entre las opiniones de las personas de mí y las opiniones de las personas de ti. David wasn't going for the popular vote. Él no estaba yendo para el voto popular. David was more concerned about what was right before God instead of man. A David le preocupaba más lo que era correcto ante el Señor en vez que el hombre. Tale of Three Kings says this, as surely as the sun rises, people's hearts will be tested. Y esta historia de los tres reyes dice, tan seguro como sale el sol, los corazones van a ser examinados. Despite the many claims and counterclaims, a pesar de las demandas y las contrademandas, the hidden motives within the hearts of all who are involved will be revealed. Los motivos escondidos en los corazones en los que están involucrados van a ser revelados. This might not seem important in the eyes of men, but in the eyes of God, such things are central. Quizá esto no se vea importante entre los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios, estas cosas son centrales, importantes. The motives of the heart will eventually be revealed. Los motivos del corazón eventualmente van a ser revelados. God will see to it. Y el Señor se va a asegurar que esto pase. See, we can fool people. Y nosotros podemos engañar a las personas. Maybe you can even fool your leadership or your pastor. Quizá tú puedes engañar a tu pastor, a tu líder. But you can never fool God. Pero tú nunca vas a poder engañar al Señor. He knows and you know what we're really pursuing at the end of the day. Él sabe y tú sabes qué es lo que tú estás persiguiendo al final del día. He knows what your intentions are. Dios sabe cuáles son tus intenciones. Sometimes when you can't even discern it or see it yourself. Y a veces, y cuando tú no puedes discernir o ver cuáles son tus propias intenciones. Remember, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Acuérdate que nuestro corazón es engañoso. Nos quiere engañar. ¿Quién lo conocerá? Only God can. Solo Dios lo puede hacer. God is after our hearts and He intends to take His rightful place in our hearts. El Señor quiere nuestros corazones y Él intenta tomar el lugar que le corresponde en nuestros corazones. David was not perfect. David no era perfecto. Even in his struggles with Saul, we see he makes mistakes. Hasta en sus pruebas con Saúl, él se equivoca, él comete errores. But one thing remained, he was after the heart of God. Pero una cosa permanece, él estaba buscando el corazón del Señor conforme al corazón de Dios. He aimed to give God all. Él aspiraba a darle todo al Señor. All right, and we see in Psalms 142. Y en Salmos 142. It's a psalm from the cave, from that time. Es un salmo durante ese tiempo, cuando él estaba en la cueva. And what does he say in verse 5 of Psalm 142, verse 5? He says, I cried unto thee, O Lord. I said, thou art my refuge and my portion in the land of the living. ¿Y qué es lo que él dice en el capítulo 142, el versículo 5? Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. In verse 7 he says, bring my soul out of prison that I may praise thy name. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Amen. David does not fall powerless to Saul's pursuit. David no cae sin poder a la persecución de Saúl. Although we know he wanted to give up many times. Aunque nosotros sabemos que muchas veces él se quiso rendir. He does not strike back or exact vengeance. Él no ataca a Saúl o toma venganza. Instead, he keeps moving. He keeps going. En lugar de eso, él sigue moviendo. Él sigue hacia adelante. He acknowledges his feelings as cited in Psalms 142 and a multitude of other psalms. Él admite sus sentimientos en estos salmos, en este salmo que leímos y en otros salmos. Okay, if you wonder if God appreciates emotion, read Psalms. Si te preguntas si el Señor aprecia las emociones, lee los salmos. Many of the psalms are emotional psalms.
Muchos de estos salmos son salmos emocionales, con emociones. So this is not the thing. The thing is the heart, is God on the center of your heart? Is he in the driver's seat? Pero lo que estamos diciendo no es en contra de las emociones, pero es el Señor, el conductor de tu corazón, en el centro de tu corazón. David remained diligent in these areas related to his heart. David continuó siendo diligente en estas áreas de su corazón. Not without error, but diligent nonetheless. Él cometió errores, pero aún así él seguía siendo diligente. And herein is a revelation, something we really need to keep at the forefront of our minds. Y aquí hay una revelación, algo que tenemos que tener en nuestras mentes. God does not require our perfection, he requires our obedience. El Señor no está requiriendo nuestra perfección, él está requiriendo nuestra obediencia. Our diligence to remain obedient, not perfect. Nuestra diligencia para que seamos obedientes, no perfectos. Okay, the perfection, that type of mindset, that's behavior stuff. La perfección, ese tipo de mentalidad, eso es, está hablando del comportamiento. But that's not what God's looking at. He's looking at the obedience, the heart stuff. Pero eso no es lo que Dios está mirando. Él está mirando la obediencia, las cosas en nuestro corazón. Were we diligent to remain in him and stay obedient to his word? Vamos a ser diligentes para permanecer en él y ser obedientes a su palabra. See, we may be called to do great things for God. Quizá hemos sido llamados para hacer grandes cosas para el Señor. And we may have everything that it takes. Y quizá tenemos todo lo que necesitamos para hacer cosas para el Señor. But if our heart is not in order with the Lord, pero si nuestro corazón no está en orden con el Señor, if he is not on the throne of our heart and our motives, si él no está en el trono de nuestro corazón y nuestros motivos, then we may get far in the eyes of man, quizá vamos a ir lejos ante los ojos del hombre, but we will not get far in the eyes of God, pero no vamos a ir lejos ante los ojos de Dios. Your emotions, if left unchecked, can get a hold of you and lead you to some ugly places like Saul. Nuestras emociones, si no las estamos monitoreando, examinando, nos pueden llevar a lugares horribles como le pasó a Saúl. Hunting down a young man in a cave. Persiguiendo a un hombre joven en una cueva. You think that's what Saul had in mind when he took his kingship? ¿Tú crees que eso era lo que Saúl tenía en mente cuando él tomó ese reinado? I don't think so. Yo no lo creo. He didn't come looking to be king. He was chosen. Saul was chosen. Saúl no estaba buscando a ser rey. Él fue escogido. And yet being king and remaining in charge, that became his obsession. Pero ser rey y estar a cargo de todo, esa se volvió su obsesión. It was that obsession that led to those ugly places. Fue esa obsesión que lo llevó a esos lugares feos. It ruled his emotions. It ruled his heart. Era lo que controlaba, gobernaba sus emociones, su corazón. It fueled his decisions and ultimately his obsession became his ruin. Impulsaba sus decisiones y su obsesión se volvió su ruina. What are you fixating on? ¿En qué te estás obsesionando? What are you obsessing over? ¿En qué te estás fijando? What are you allowing to control you besides the Lord? ¿Qué estás dejando que te controle en vez de que Dios te controle? Are you chasing a dream? ¿Estás persiguiendo un sueño? A loved one? ¿Un ser querido? A success or a failure? ¿Éxito o el fracaso? Whatever it is, it will come to nothing, to naught, if not fully given to God. Lo que sea que es, va a venir a nada cuando se lo das al Señor. How will I know, Sister Angela, if I've given it fully to God? ¿Y cómo voy a saber que se lo he dado completamente a Dios? Simple. Simplemente. Your house, you yourself, everything connected to you. Okay. Tu casa, tú mismo, todo lo que se conecta a ti. One of two things will happen. Una de dos cosas van a pasar. It will either wax stronger and stronger. Va a crecer y se va a hacer fuerte y fuerte. Or weaker and weaker. O se va a hacer débil y débil. We see in 2 Samuel 3 and 1. Vemos en 2 Samuel 3, 1. Now there was a long war between the house of Saul and the house of David. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. But David waxed
what is it? Stronger and stronger. Pero David se iba fortaleciendo. And the house of Saul waxed weaker and weaker. Y la casa de Saúl se iba debilitando. So what we give to God, he will multiply. Y lo que le damos al Señor, él lo va a multiplicar. But what we hold back or we refuse to give him, he will ultimately divide. Pero lo que nosotros mantenemos o no le damos al Señor, él lo va a dividir. It will get stronger if given to him. Se va a hacer más fuerte, se va a fortalecer si se lo damos a él. Our relationships, our life, everything connected to us. That's what a house means in these verses. Nuestra relación, todo lo que se conecta a nosotros, nuestra casa. Esto es lo que significa nuestra casa, todo lo que está conectado a nosotros. It will wax or it will become greater and greater. Va a crecer y se va a fortalecer. Stronger and stronger. Se va a hacer más fuerte. Or weaker and weaker. O se va a ir debilitando. Either strong or weak. O fortaleciéndose o debilitándose. It really is that simple. Verdaderamente es así de simple. And I know that what I have spoken to you about today is, or tonight, is a simple thing. Y yo sé que lo que yo les he hablado a ustedes esta noche es algo simple. It's not hard to understand. No es muy difícil de entender. But sometimes the simplest things are the hardest to do. Pero a veces las cosas más simples son las cosas más difíciles de hacer. Admitting that we're wrong. Admitir que estamos mal. Forgiving a long overdue debt. Perdonar una gran, tan esperada deuda. Reconciling a lost relationship. Reconciliar una relación que se perdió hace tiempo. All simple in theory. Muy simple en la teoría. But difficult in action. Pero difícil en la acción. So if you're looking for true success in God and not man. Así que si tú estás buscando por el verdadero éxito en el Señor y no en el hombre. It will be these simple things that will have to become your life's work. Van a ser estas cosas simples que se van a volver tu estilo de vida. Your diligence will be to these things. Tu diligencia se va a enfocar en estas cosas. Your diligence to your heart. La diligencia a tu corazón. Your diligence to these simple concepts will become your life's work. La diligencia a estas cosas simples se va a hacer el trabajo de tu vida. That's why we need the Spirit in our lives. Por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. The Holy Ghost is not a one-time thing. El Espíritu Santo no es algo que pasa una vez. We want it to be this one-time great experience. Queremos que sea esta experiencia grande que tuvimos un día. But that's not what God's looking for. Pero eso no es lo que Dios está buscando. He wants to walk this life with you. Él quiere caminar esta vida contigo. It's like I said, it's a daily walk with the Lord. It's a lifestyle. Es como yo lo dije, es un diario caminar con el Señor. Es un estilo de vida con el Señor. He's got to get in the driver's seat. Él tiene que ser el conductor. And we got to get those emotions out of the driver's seat. Y tenemos que quitar esas emociones que no sean más el conductor. And it ultimately becomes a battle between the spirit and the flesh. Y últimamente se va a volver una batalla entre la carne y el espíritu. And what is the fruit of the spirit? ¿Y cuál es el fruto del espíritu? Love. Amor. Joy. Gozo. Peace. Paz. Patience. Paciencia. Kindness. Benignidad. Goodness. Bondad. Gentleness. Mansedumbre. Self-control. Templanza. What are the works of the flesh? ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Murder. Muerte. Envyings. Envidia. Strife. I don't know. Striving. Conflict. Buscar el conflicto. Adultery. El adulterio, fornication, la fornicación. These are all works of our flesh. Todos estos son los trabajos de la carne. And so every day we are trying to formulate a lifestyle that is after one of two things, the spirit or the flesh. Y todos los días estamos tratando de hacer lo que quiere hacer el espíritu o lo que quiere hacer la carne. Are we waxing stronger and stronger in our house? Estamos creciendo y fortaleciéndonos más fuertes y fuertes en nuestra casa. Are we waxing weaker and weaker? O estamos creciendo en debilidad. Are we after the things like Saul was after?
Estamos buscando las cosas que Saúl estaba persiguiendo. Or are we after the things like David was after? O estamos persiguiendo las cosas que David estaba persiguiendo. Time tells all. El tiempo lo dice todo. What we are made of. Lo que hemos sido hechos. Amen. And I am praying for you because I know that you can have success in these areas. Y yo estoy orando por ti porque yo sé que tú puedes tener éxito en estas áreas. Amen. And so if we will commit to a lifestyle that pleases God. Y si nos comprometemos a un estilo de vida que le agrada al Señor. We'll be a success with Him. Vamos a tener éxito con él. And that has become my personal lifelong pursuit. I want to be successful in the eyes of God. Y esto es lo que se ha vuelto algo que yo estoy persiguiendo. Yo quiero ser exitoso ante los ojos de Dios. Not in the eyes of man. Y no ante los ojos del hombre. God, let the fruit of your spirit be multiplied in me. Que el fruto del Espíritu de Dios se multiplique en mí. So that I can represent you. Para que yo pueda representarte a ti, Señor. Amen. I hope that that's your prayer tonight as well. Y yo pido que esa sea tu oración también. God bless you. Dios te bendiga. We love you. Te amamos. We will see you very soon. Te veremos muy pronto.